La dispareunia es un término que describe el dolor durante las relaciones sexuales, y puede afectar tanto a hombres como a mujeres, aunque es más comúnmente reportada por mujeres. Este fenómeno no solo puede tener un impacto físico, sino también emocional, afectando la intimidad en la pareja y la calidad de vida sexual. Existen diversos factores que pueden contribuir a la dispareunia, que se pueden clasificar en físicos y psicológicos. Entre los factores físicos, encontramos infecciones, problemas ginecológicos como endometriosis o fibromas, y condiciones dermatológicas que pueden causar irritación. En el caso de los hombres, problemas como la fimosis o la inflamación del glande también pueden resultar en dolor. Los desequilibrios hormonales son otro aspecto a considerar, especialmente en mujeres que atraviesan menopausia o que están en tratamiento hormonal. Por otro lado, los factores psicológicos pueden incluir ansiedad, estrés, o incluso experiencias traumáticas pasadas relacionadas con el sexo. La dispareunia también puede surgir de falta de excitación o de lubricación adecuada, situaciones que pueden ser desencadenadas por factores emocionales o físicos. Es fundamental que quienes atraviesen esta condición busquen ayuda médica, ya que el tratamiento puede variar dependiendo de la causa subyacente. A menudo, el primer paso es una consulta con un especialista en salud sexual o un ginecólogo. En algunas ocasiones, se realizarán pruebas para descartar infecciones, problemas anatómicos o condiciones que puedan agravar los síntomas. En el caso de que se identifiquen causas psicológicas, puede ser beneficioso trabajar con un terapeuta especializado en sexualidad. La educación sexual también juega un papel crucial en la prevención y tratamiento de la dispareunia. Tener información clara sobre anatomía, fisiología y salud sexual puede empoderar a las personas a hablar abiertamente con sus parejas y profesionales de la salud. Es importante también que las parejas mantengan una comunicación abierta sobre sus deseos y miedos, ya que esto puede ayudar a prevenir la dispareunia y mejorar la intimidad. Además, existen diferentes enfoques terapéuticos que pueden ayudar. La terapia sexual puede ser útil para abordar los aspectos emocionales, mientras que el uso de lubricantes o cambios de postura durante las relaciones sexuales puede aliviar el dolor físico. La fisioterapia del suelo pélvico es otra opción que puede ofrecer alivio y mejorar la función sexual. La clave es no quedarse en silencio y buscar soluciones adecuadas. Entonces, si eres una persona que experimenta dispareunia, recuerda que no estás solo y que hay recursos y profesionales dispuestos a ayudarte. La salud sexual es una parte fundamental de nuestra vida integral y abordar cualquier tipo de dolor o disconfort es esencial. De esta forma, fortalecerás tus relaciones, tu bienestar y tu felicidad. Hacer frente a la dispareunia puede ser un primer paso para redescubrir el placer sexual, así que no dudes en buscar ayuda. Gracias por acompañarnos en este video y no olvides compartir esta información con quienes creas que pueden beneficiarse. La educación es la primera línea de defensa contra muchos problemas de salud, incluido el dolor sexual.